comenzamos con esta Loser Semifinal. Tenemos a Peter contra Ramos. Ramos es uno de los jugadores que es muy bueno. Ha ganado bastantes torneos aquí en LCA. Es uno de los favoritos de los tops aquí. Y bueno, llega bastante lejos siempre que viene. Peter, en cambio, es uno de los grandes tops que tenemos aquí en Querétaro, bastante reconocido a nivel nacional, así que no se queda atrás. Vemos cómo Didi empieza a tener un poco de desventaja, pero iguala rápidamente a Mewtwo, que se ve bastante presionado con muchos spheres que le está aventando Didi, pero rápidamente, pues bueno, empieza a acostumbrarse, empieza a hacerle este juego de juggling. Hay que ser muy paciente con este personaje, puesto que se puede meter mucho daño, como en este momento lo estamos viendo. El neutral es clave, sobre todo con Diddy Kong, que pues bueno, también tiene un juego muy muy poderoso, ¿no? Bastante frames bastante cancelables, velocidad. Es un personaje que yo considero que está dentro de los top tiers de este juego. Mewtwo no se queda atrás. Vemos cómo hay 120, 133 y es suficiente para terminar con un up throw por parte de Mewtwo. Mewtwo tomando toda la ventaja, empezando a cargar ese Shadow Ball que poco a poco va a empezar a hacer el daño, consiguiendo los neutrals. Mas sin embargo, Ramos no se deja, no quiere quedarse atrás con el daño. Vamos a ver si hay un juego de Edge Guarding, no, pero Ramos consigue de nuevo la banana, que en este caso es muy fuerte en su neutral. Y Ramos presionando el escudo. Vamos a ver, no puede hacer mucho Edge Guarding, puesto que la banana no es suya. La tiene Mewtwo. Regresa la banana, desaparece la banana, vuelve a aparecer la banana. Y el neutral se hace presente por parte de Didi, terminando con un F-Smash contra Mewtwo. Terminando con su ventaja y reseteando lo que es el match. Ni tanto, porque tiene bastante desventaja de porcentaje Didi. En este momento se encuentra un poco presionado, porque Mewtwo puede desencadenarle diferentes golpes para incrementar su daño y volverlo a eliminar en 133%. No lo consigue. Mewtwo está jugando mucho al espacio, lo está respetando bastante, pero pues bueno, empezamos a ver el juego de Didi, que quiere igualar rápidamente a Mewtwo. Lo lleva ya a 70%, 77%, y empieza con este juego de Edge Guarding, terminando con el primer stock por parte de Didi. Y empezamos este segundo encuentro. Estamos en Shukaku Castle de Street Fighter, en forma Final Destination. Vemos como los jugadores empiezan a pelearse el neutral. Ninguno de los dos quiere equivocarse. Y empiezan los errores por parte de Peter. Empieza esa fase de Edge Guarding que tiene muy fuerte Ramos, que no deja que su oponente regrese, no lo deja respirar. Le asesta diferentes golpes para tenerlo en porcentajes muy elevados. Peter le quita la banana, pero eso es parte del tricky game de Didi, que si sabe que va a ir por su banana y no consigue regresar, termina con el stock, teniendo toda la ventaja Cecil sobre Diddy Kong. Didi en este momento, pues bueno, empieza a tener un poquito de presión. No se preocupa tanto porque el porcentaje es alto y puede terminar rápidamente con el stock de Peter, pero Peter no se va a dejar tan fácil. Empieza a cargar ese Shadow Ball y lo termina de un up smash muy, muy sólido, muy conciso, muy rápido. Vemos como hay banana en mano por parte de Diddy Kong. Los jugadores son muy buenos, ninguno de los dos cede ante nada. Juegan bastante seguro, con el espacio bastante medido. Vemos un follow up de Mewtwo, de Cola Fer
pero Didi no se queda atrás, ensartando dos backers seguidos, consiguiendo bastante porcentaje, a pesar de que tiene mucho porcentaje, lo empieza a igualar muy rápidamente. Didi espaciando, jugando con el stage y no consigue recuperarse, ganando así Peter el segundo encuentro con Mewtwo. ¿A quién? A este... Bueno. No lo había visto, perdón. Y empezamos este tercer encuentro de Ute Peter contra SC Ramos, que al parecer no se actualizó. Vamos aquí a actualizarlo. Y vemos como Peter empieza a tomar la desventaja con un 57%, pero no se queda atrás, quiere igualar rápidamente ese porcentaje que lo tiene en desventaja. Empieza a igualar rápidamente a Ramos. Un juego bastante sólido. Están muy parejos los dos en cuestión de porcentaje. Empezamos a ver un Edge Guarding por parte de Mewtwo, pero Didi consigue regresar. Y qué bonito combo con banana hacia cola que le asestó Mewtwo a Diddy Kong. Vemos como hay un juego de neutral. Quiere hacerle la clásica juja, pero no lo consigue. Se resbala con la banana. Vamos a ver qué tanto le puede hacer un Edge Guarding. No. Le hace un mind game y lo termina con un downer de Mewtwo, llevándolo arriba del escenario. Un DI bastante inverso, bastante sólido, que es muy complicado de... ahora sí que de predecir. Ramos empieza a tener la desventaja de escenario. Vamos a ver si consigue eliminar rápidamente ese stock de ventaja que tiene Peter. Y Peter al parecer no quiere dejarse. Ah, le hace un up tilt y es suficiente para terminarlo. Y igualando la partida en stocks y en porcentajes. Vamos, como hay una lucha constante por quién se queda la banana. Te la doy, es tuya, no te la presto. Ramos consigue regresar a la plataforma de manera muy segura con su Monkey Flip. Y jugando con la banana, jugando de manera muy inteligente con la banana. Ambos jugadores muy parejos. No se sabe quién pueda terminar, quién pueda ganar este encuentro. No se ve una clara diferencia de ventaja. Ambos jugadores están muy sólidos. Ninguno de los dos quiere ceder el neutral. Quieren quedarse con la plataforma central. Ramos empieza a jugar con su banana en los mind games con la banana y consigue tirar la banana, pero el mashing de Peter es bastante claro y consigue liberarse de ese grab. La banana se vuelve a ser presente continuamente en este juego. Peter sostiene la banana, Ramos se la quita. La banana es bastante importante en este match, puesto que un resbalón puede conectar a cualquier golpe fuerte y terminar rápidamente con el stock. Vemos el porcentaje de estos jugadores muy 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 parejos, 97%, 95%. Cualquiera de los dos puede terminar en este momento. Son momentos tensos, puesto que se puede terminar muy rápido. ¿Será que lo termina con un up throw? No, no lo consigue. Necesita un poquito más de porcentaje y un poquito más de rage para terminar este encuentro. Cecil con la banana flotando, como buen Pokémon psíquico que es, no quiere ceder, no quiere darle la banana porque sabe que... ¿Y será que lo termina? Y termina el segundo encuentro, el tercer encuentro, perdón, con un up throw clásico. Vamos a ver un match en Dreamland.
Y vamos a un cuarto encuentro. ¿Será que Cecil se lleva la victoria o Ramos es el que se lleva el quinto juego? Vamos a ver, vemos un juego muy sólido por parte de Ramos, castigando con bastantes combos aéreos. Otra vez en este juego de la banana, que es muy importante para Diddy Kong, puesto que es parte de todo su neutral. 65% por parte de Mewtwo y 27% por parte de Diddy. Diddy tomando la ventaja de este encuentro. Ambos jugadores peleando el neutral. Mewtwo quiere igualar muy rápidamente el porcentaje de Diddy. Lo empieza a conseguir. Le empieza a ensartar diferentes golpes. Pero empieza a jugar con la banana Mewtwo. Consigue un dash attack que le hace bastante daño a Diddy, pero a Diddy no le importa. Lo saca offstage y va a empezar con el juego del juggling. No consigue regresar al medio de la plataforma, le hace un mind game y termina con su stock, con un up smash por parte de Diddy Kong, con la banana en mano. Vemos como Mewtwo quiere regresar la banana, pero no lo consigue de manera eficiente. Después, Diddy con bastante ventaja, 103% a 29%. ¿Cuánta ventaja le sacará al stock? O lo puede terminar tustoqueándolo. Vemos como el Monkey Flip lo amerita para un castigo de Up Throw, pero no es suficiente para terminar con el stock de Diddy, puesto que estamos jugando en Smashville y el techo es más alto. No es tan fácil como en Town and City o Lilac. Y le desesta la Shadow Ball, terminando con el stock, poniéndose en desventaja Peter con un 76% y aplicando el Juja por parte de Diddy Kong. Vemos el castigo de Shadow Ball, doble Shadow Ball, que termina en la cara de Diddy Kong. Diddy presionando, jugando mucho al mind game, al tricky, de manera muy técnica, pero Peter no se queda atrás y consigue levantarlo de la plataforma para empezar a castigarlo con diferentes ataques aéreos. Vemos como el juggling se hace presente, intenta hacer un grab, falla completamente. Vemos bastantes ataques neutrales por parte de Mewtwo para poder atrapar a Diddy Kong, ya que es un personaje muy rápido que no se deja atrapar fácilmente. Vemos como hay juego con la banana, el neutral es bastante sólido por parte de Ramos. La banana es muy importante. Vemos un offstage por parte de Mewtwo, pero consigue regresar de manera segura al escenario. Diddy tiene la banana en la mano, puede aprovechar cualquier instante para aventarla y hacer un follow up. No lo consigue. Peter aprovecha el hueco y termina el encuentro muy sólidamente, ganando este match 3-1. Y continuamos con la Losers Final. En un momento regresamos con ustedes.